ver, nosotros simplemente estamos cumpliendo con una ordenanza directamente del gobierno central. Tú sabes que tenemos un plan ahora que se llama Dominicana Limpia y simplemente tenemos que ejecutar las acciones que hay que ejecutar para que la ciudad esté limpia, que el peatón pueda caminar por donde tiene que caminar. Ya se ha hablado en reiteradas ocasiones con todas esas personas ahí trabajadoras, que son personas trabajadoras, que no pueden estar ocupando el área peatonal. No pueden. Se le han mandado ciertas comunicaciones, no acceden al llamado, no podemos seguir en esto. Simplemente, como tú podrás ver, se han incautado unas cuantas gallinitas, que fueron 40 gallinitas, 14 racimos de guineo, más 3 manitas de guineo, 6 manos de plátano, 2 racimos de rulo, 7 cubetas, entre las cuales están 3 blancas, una negra, una amarilla y 2 azules. ¿Hay personas detenidas? Sí, fíjate, todos los muchachos que laboran ahí en la esquina están detenidos. ¿Por qué? Bueno, como te acabo de explicar, están invadiendo el espacio público, el área peatonal. Incluso están hasta afuera en la calle. Ya se le ha hablado, valga la redundancia, de que no pueden estar ocupando esos espacios. ¿Podría ser sometido a la suma de la justicia por eso? Bueno, ya eso lo determinarán los superiores. Estamos de acuerdo que cada quien tiene su puestecito en el mercado. Si el mercado lo van a limpiar y la ley entra por de casa, ¿qué es lo que tienen que hacer si nos van a mover a todos, nos van a mover a todos y a todos nos quitan? Pues está bien, pero que esto es una demagoga que tienen esta gente. Esta militancia que le tiene, es un abuso que tienen. Ellos lo que andan buscando, que uno se le entreguen para que maten a uno, para que salgan de eso, de uno. Oye, yo voy a ir en degenerar ahora para ponerle esto en la situación que estamos nosotros viviendo con esta partida de ladrones que tiene Ale trabajando aquí. Tú ves. Nosotros estamos hartos ya de esta situación. Mira cómo nos agarran los animalitos. Ahí tenemos 40 gallinas, que eso es dinero cogido prestado a rédito, para ellos venir a relajar con el dinero de uno. Nosotros queremos que esto salga a la luz, porque esto, si en verdad están limpiando el mercado, porque cojan la calle y la limpien toda, que nos den el espacio que se necesita en el mercado, porque lo quiten a todos, porque nada más a 3, parece que le están pagando dinero para que no hagan eso. Ellos no nos van a quitar de ahí porque ahí fue que nosotros nos criamos y ahí fue que yo crié a mis hijos. ¿Qué te partida de ladrones, el diablo? Si quieren matar gente, coño, que se preparen para que maten hombres, porque ellos de ahí no nos van a quitar. Por la buena, por la mala, donde nosotros nos criamos, ahí nos vamos a quedar trabajando. Que Ale no tiene mercado. Ale tiene que poner un administrador en el mercado, que sepa administrar, y que un teniente de la policía ni que administrando un mercado. ¿A dónde se ha visto eso? ¿A dónde?